Pues aquí empezaremos otro video de una top 5 de juegos en App Store muy buenos que les recomiendo mucho, que espero que les guste a ustedes. Pero bueno, vamos para allá. El primero es Crossy Road, que si no lo conocen, el Crossy Road. Vamos para allá. Miren, es Crossy Road. Es un juego que a mí me gusta mucho, que es como de Frogger. Sí, creo que se dice así. Es como saltar y pasar sobre cosas. Pero bueno, vamos para allá, mira. Miren. Bueno, espero que se cargue. Miren. Es de Hipster Whale. The Whale. Crossy Road. ¿Ves? Como pueden ver. Es de saltar. Y si te quedas parado viendo un águila, necesitas agarrar monedita. Bueno, acabo de morir. ¿Ves? Te dan obsequios. Y hay muchos jugadores. Muy padre. Mira, si te quedas aquí parado viendo un águila. Ah, mira, es un alien. Bueno, creo que no viene el águila. Creo que me confundí. No sé por qué no viene el águila, pero bueno. Es muy bueno, que le recomiendo mucho, le recomiendo este juego. Miren todos los jugadores que hay, pero se compran. Yo tenía un juego que tengo que tener todos, mira, ya tengo todos. Mira, si eliges uno de que de zombie y se cambia el ambiente y todo eso, muy padre, miren. ¿Ves? Y así juegan y todo. Está muy bueno, pues le recomiendo. Vamos para el segundo. El segundo es The Tower, no sé si lo conozcan. Es uno de también de Ketchup. The Tower, aquí es este, The Tower. Ahí lo tengo, este Tower. Vamos para allá. Es un juego de que se trata de subir montañitas, muy bueno. Es arcade, casi todos los que voy a mostrar ahorita son arcade. Que, ay, maldito, bienvenido. Mira, eligen, hay cuatro ciudades, pueden elegir cualquiera, no existe, y bueno. Es de llegar a la máxima éxitos, que puede llegar arriba, porque luego se van a destruir las cosas. A ver, vamos. Está muy bueno, les recomiendo, es gratis, gratuito. Casi todos los juegos son gratuitos, menos uno, el de Boson. Pero bueno, mierda. Pero bueno, así es de subir, muy bueno. Pueden comprar monedas. El récord aquí está. Aquí hay una LG que no sé qué es LG. Pero bueno, vamos a explicarle. Vamos para la segunda. La segunda es, como le digo, se llama Boson X. Cuesta 39 varos. O sea, 39 varos. Muy bueno. Se trata de saltar como. ¿Cómo lo explicaré? ¿Como Mario? No, no Mario, pero. Eligen su jugador, yo voy aquí, que no me lo he pasado porque es muy difícil. Welcome, ay, mi cago en. Bueno, ¿ves? Como pueden ver. Ay, qué pendejo. Bueno, bien. Vamos. ¿Ves? Así, saltar. Necesitan rellenar la barrita eso con las cosas azules que van a encontrar. Uy. Así. Y son por misiones, cuesta 39 pesos, pero le recomiendo, la verdad. Es muy buena cosa. No son arrepentidas. Les dice las palabras de Héctor. ¿Ves? Ahí vuelas, si le picas aquí es para irte más lejos, ya morí. Pero bueno, hay tres jugadores y bueno, cuesta 39 pesos. Vamos para la siguiente. La siguiente es Whistle Jump, que es este, Whistle Jump. Es este, como pueden ver. Es muy bueno, para mí me gusta. Bueno, a mí me gusta jugar con amigos, porque se trata de amigos. Pero no, también puedes jugar solo, pero. Pues, ay, maldito el G. Bueno, mira, vamos. Precaución. ¿Ves? Precaución. Les digo que se suscriban, pero pues, no quieren. Vamos. ¿Ves? Hay dos jugadores y un jugador. Yo vi que es un jugador. ¿Y ves? Es el que necesitas pegarle en la cabeza del otro. Mira, mira. Ah, chinitas así, se van. Uy. Y. ¿Ves? Le dice headshot, yo voy en uno. Y así nos vamos. Podemos a quitar el tiempo y todo. ¿Ves? Otro headshot. Y así. Uy. Ah, venga. Bueno, así se trata. Es muy buena, la verdad. Muy buena. Me da mucha risa a mí también. Y la otra es Don't Touch the Spike. No sé si lo conozcan. Muy bueno. Muy bueno. Miren. Es como Angry Birds, pero pues en la pared. Mira, aquí puedes elegir todos los jugadores. Hay muchos jugadores. Uy, o no. Oye, vete. Que ya sacaron. Casi todos los días sacan cosas nuevos, pajaritos nuevos. Pero yo con un hack, pues ya saben, hack, con los hacks se puede hacer todo. No, vamos a poner, mira, cualquiera, eligen cualquiera, la una plata de fútbol, y se van. Que no es sobre. Ah, es que el sonido, perdón. Y así se van. Y necesitas hacer un récord, agarran las esas para comprarse monitos. Se juegan, muy entretenido, la verdad es para perder el tiempo, muy bueno, si están aburridos. Pero bueno, se van todo el rato, y ya. Y ya. Pues está muy bueno, muy bueno. Y ahí también de mina, miren. De mina, oh, bueno, ya. Rápido. Rápido, chaval. Me como todo. Replay. Y mira, ¿ves? Aquí hay una mina que es como para tener
las máximas y conseguir esas cosas, como pueden ver, las gemas. Y así está muy bueno, la verdad, muy bueno. Es mi juego preferido. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Manita arriba, suscríbanse para, bueno, suscríbanse, por favor, para los videos. Y hasta luego, nos vemos en la próxima. Bye.